Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, Canal 53. Continuamos, estos son los opinadores, Luna TV, Canal 53, en la Monumental 100.3 FM, cubriendo efectivamente toda la República Dominicana. Aquí el pueblo tiene derecho a expresarse como quiera. Esto es un programa abierto para que el pueblo diga lo que siente sin temor a la verdad a través de este programa. Hay problemas en Cotuí. Cotuí amaneció quemando neumáticos en el día de hoy. Sí, en Cotuí estaban quemando neumáticos. Ojalá que nuestro señor director tenga a mano la información donde Cotuí se lanzó a protestar a las calles precisamente. ¿Por qué? Por la tanda de apagones que le están dando y el va y ven que tienen cada 15 minutos. Mírelo ahí. Mire las imágenes. Dele volumen a eso, señor director, de lo que sucedió en Cotuí. Se están buscando que le den un tiro a una gente de eso. Ay, eran malos los PLDistas. 20 años de corrupción en el gobierno del PLD. Ese gobierno no da para nada. Corrupto, de los pies a la cabeza, ¿verdad? Y ahora, ¿qué estará pasando con la energía eléctrica? Que la gente de Cotuí está rebelado. Saludos, buenas. A su orden. Bien, hermano, le escuchamos, a su orden. No, mira, tú sabes, para recordarle a Luis Abinader que después que ellos salgan del poder, que no le pase como a Danilo, que sufriera Salmen, que se puso a decir que él no sube, que su gobierno se robaba, que no se puede nada lo que pasó. No, maestro, porque para eso está usted y todo yo aquí, para recordárselo. Porque lo van a medir con la misma vara cuando ellos salgan, que se acuerden de le eso. Le tengo un videíto que se lo voy a pasar ahorita, donde ese señor Jiménez le dice que vayan ensayando con la vacinilla, porque así mismo lo van a sacar de ahí. Y tú sabes que, José, que ellos pueden controlar las televisores, sí, sí, los radios, la comunicación, pero YouTube no, y YouTube está ahí. No, maestro, y la realidad que vive el pueblo, usted puede disfrazarle todos los medios y todas las redes sociales, usted puede taparle y disfrazarla, pero la realidad del pueblo, ¿cuál es? Lo que estamos viviendo día a día, entonces, que se está pasando pila de trabajo. Es a usted que hay que cambiarle la percepción de que usted compre arroz barato, que usted compre comida barata, gasolina barata, y no encuentre problemas de tenga que pagar soborno en las instituciones del Estado. Ya tú sabes, sí, señora, José. Cuídese, hermano, seguimos. El pueblo está hablando, esto es Luna TV, saludos, buenas. Habla duro, gradúate. No, Abinader no va. Eso te lo puedo yo, te lo confirmo yo. Abinader no va. Te digo una cosa. Diga. No escupa para arriba que te puede caer la salida. Bueno, a mí no me va a caer porque yo sí estoy claro en la cosa. Yo no hablo con lo que yo no tengo en las manos. Me gusta hablar con las pruebas en las manos y Luis no va en el 28. Saludos, buenas. ¿Cuál es su denuncia? Adelante. En la escuela Esira Pepín tiene 3 años sin portero. ¿Pero cómo 3 años? Y 3 años sin portero. ¿Pero el portero no va y está nombrado o no hay porteros nombrados? Si tiene 3 años, significa que está nombrado y no está asistiendo a su trabajo. Ah. Y así está en la mayoría de escuelas. Los PRMistas cogieron su chelito mensual y no quieren ir a trabajar. ¿Y cuánto le pagan a un portero? Para yo saber por lo menos ahí. Le están pagando de 10 a 12 mil pesos. No, los PRMistas no quieren, eso es muy poco. Que muy poco no quieren asistir a su trabajo, porque están todos nombrados. En todas las escuelas hay nombrados. Esa es la escuela de Cecilia Pepín. Usted dice que tienen 3 años sin portero. Sí. Bien. 3 años. Gracias por llamarnos. Hablamos con el pueblo. Saludos, buenas. Buenas, Carlos. ¿Cómo estás? José, le escuchamos. Mira, a su Carlos, orden. Humildemente, mira cómo es la situación. Diga a ver. Como dice un viejo refrán, una cosa con guitarra y otra cosa con violín. Uh-huh. Ahora es con guitarra. Antes era con violín porque era más fino los robos. Eran unos ladrones finos, sabían hacer su trabajo. Sabían robar. La operación ratón, maestro, le soplaban y le comían. No. Esto es con guitarra. Cuando esto hacen algo, como es guitarra, todo el mundo lo oye, todo el mundo lo dice, todo el mundo esto. Lo toca. Pero viene lo bueno
el día del juicio final, como dice. Ah. Ahora, cuando pasen estos 4 años, que ya lo que le queda a Binader, a esa gente del PRM la van a llevar a los tribunales, que antes no se llevaba. Porque los peledeístas duraron 20 años desfalcando el país, acabando, tranquilito, todo, y nadie lo llevaba. No, nadie. Pero ahora no. Lo van a llevar. Bueno. ¿Tú entiendes? ¿Usted cree que los PRMistas caerán presos por los actos de corrupción que han cometido en algunas instituciones? Cada quien es responsable de su acto, y si está en contra de la ley está ahí para que lo condene. Pero van a tener jueces. Luis dice que no, porque mire lo que le pasó a Denis Cabrera. Usted escuchó el escándalo de corrupción de supuestamente la pintura, y Denis Cabrera lo mandaron para su casa con un buen sueldo. Esos expedientes están ahí. Pues acuérdate que era dándole a los pobres pintura. Y tú sabes cómo son los pobres. Los pobres se te visten de blanco ahora, se te visten de morado mañana y pasado mañana de rojo, y cogen 3 veces lo mismo, ¿tú entiendes? Gracias, veterano, por llamarnos. Seguimos con el pueblo. Esto es Luna TV. Ahí mi madre, los opinadores en el aire. Saludos, buenas. Saludos, buenas. A su orden, veterano, le escuchamos. Te dejaron solito hoy a ti ahí. Ya tú sabes que ganarse los chelitos. Oye, a mí me gustaría encontrarme un día con ustedes dos para que discutamos varios temas. Cuando tú quieras y donde tú quieras, tú sabes que no hay problema. Nosotros vamos después, lo diga. Porque estamos aquí en Santiago. Oye, lo que te voy a decir. Diga a ver. Si hay alguien que tenía que estar preso a esta altura de juego, ¿tú sabes quién es? ¿Quién es? El ministro de Educación tenía que estar preso, investigado hace rato. Pero Fulcar. El ministro de Educación, el chino. ¿Es quién? ¿Por qué? Mira la vaina esa de los autobuses. ¿Cuántos millones iba a coger ese tulpén? Ey. Y después que se da cuenta que la población y las redes sociales dieron cuenta que estaba alterada la suma, agarró y dijo que fue una mala digitación. Tú estás hablando de uno de los hombres más serios que le puso la renuncia al presidente y el presidente no la aceptó. Ten cuidado. Eso compromiso, hay que ver qué compromiso y a quién es que el presidente, a quién es que Luis Abinader le está rindiendo tributo con ese hombre ahí, que hasta que el que tiene ese hombre ahí no le diga a Abinader, sácalo, y Abinader no puede sacarlo de ahí. Eso es lo que está pasando. Ay, déjalo ahí, muchacho, hablamos con el pueblo. Esto es Luna TV, canal 53. Hablamos con nuestra gente. Saludos, buenas. Adelante, buena, le escuchamos. José, buenas tardes, José. Buenas tardes, campeón. Tira para adelante. Saludos, saludos. José. Díganos. Oye, una cosa. Diga. Este país, estamos jodidos y vamos a seguir jodidos. ¿Jodidos? Y vamos a seguir peores. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? El mismo grupito de sanguijuela que estaba con Danilo y Dionel. ¿Dónde están ahora? Están con Luis. La gran mayoría, la gran mayoría de empresarios están ahí pegados como la sanguijuela. No, y son grupitos partidos, los sanguijuelas. Hoy están aquí, me pero Lionel no apoya esas vagabunderías de Luis. No, Lionel, no, ¿tú crees? Esa gente, claro, ahí están la misma gente que estaban con Lionel, están ahí. Ay, boba. Zorrilla está afuera, no le han dado puesto todavía. Claro, pues está la gente de ahí, algunos. Entonces, este país se jodió y dice que se quería jodido. Por eso, porque todo el gobierno se alían a ese grupito de sanguijuela, de chupa sangre. Es un entramado lo que tenemos en el país, señor director. Si usted tiene en sus manos la información de Tulio Jiménez, que es el que le dice a los PRMistas que tienen que prepararse, que vayan ensayando, que en el 28 van a caer presos, señores, pónganle oído a esta información que nos enviaron y nosotros la compartimos. Adelante, señor director. Creo que ellos deben ir preparándose. Bien. Porque el que hierro mata, hierro muere. Deben ir preparándose, Julio, para ir para el 28. Para el 28, para que puedan ir a la casita ya. Yo espero que lo lleven también como llevaron casita. A la casita que está al lado del Congreso. Y que lo lleven como llevaron a los peledeístas. O sea, que serían sometidos a la justicia en el 28, usted dice. Claro que sí. Aquí tiene que ver. Pero y si no hay corrupción, usted. Bueno, la corrupción no se está viendo ahora porque no hay una procuraduría independiente, como se habla. Inmediatamente se nombra el juez de que por la magistratura y sea un juez independiente. Aquí vamos a tener que ver en el 28 a muchos PRMistas yendo con la vacinilla en la cabeza, como llevaron a los PLDistas. Que yo espero eso, porque fue 500
expedientes, eso era lo que decían en la campaña. 500 expedientes tenemos para llevar a todos los peledeístas presos. Sin embargo, entonces, no hay un peledeísta preso. O sea, era ganarle la campaña al PLD con un desacrédito. Ustedes fuerte. Están amenazando. El PLD amenaza con llevar a someter a la justicia a los funcionarios y dirigentes del Partido Revolucionario Moderno en el 2028. El PLD no, el pueblo, que está viendo cómo se toman. Oiga, pero el pueblo es no. Una pizarra, míreme, tenemos dos pizarras. 4 años, 4.3 billones de pesos. Sin embargo, tú buscas los 8 años de Danilo y tú dices, ven acá, pero esta gente tomaron casi mente el 3 veces lo que Danilo tomó prestado. Y Danilo hizo la revolución educativa, 35 mil aulas. El campo ha asfaltado el país entero, 63 hospitales, entre ellos el Darío Contreras y los demás hospitales de este país que pueden competir con cualquier clínica. ¡Ay, mi madre! Señores, sean ustedes jurados. ¡Que habla el pueblo! ¡Saludos, buenas! ¡Hola! ¡Los opinadores! ¡Los opinadores en el aire! ¡Que vayan ensayando los perremitas! Dice Tulio Jiménez. ¡Claro! ¡Un saludo a mí, el antiguo! ¿Quiere que esté? ¡Eso es Tapio Díaz! ¡Saludos a todos! Ok, hermano. Sí. Gracias por llamarnos. Seguimos con el pueblo. Esto es Luna TV, canal 53, los opinadores en el aire, donde el pueblo tiene derecho a decir lo que siente. Miren lo que dice Tulio Jiménez. Que no es que él está amenazando, no, el pueblo. Que se libren ellos de un procurador general independiente, medio, porque van a caer presos en el 28. Dice Tulio, que vayan ensayando con la vacinilla. Ese es Caco. Y habla. Hermano. Bien, ¿tú crees lo que dice Tulio? Entonces, yo escuchando, sí, eso va a pasar. ¿Cómo? Yo escuchando, claro que eso va a pasar, aquí hay mucho corrupto. Chacho. Pero yo escuchando, mira, yo escuchando lo de Luis Abinader, que está que fusionando ministerios. Sí, 25 mil millones de pesos se va a ahorrar. ¿Tú te acuerdas que hace como 2 meses o 3 dijeron de pasaporte en Santiago, de la oficina de pasaporte, que eso estaba con una eficiencia? Sí, no, increíble. Resuelto el problema, ahí no hay problema, ¿eh? Ok, pero ahí nada más cambiaron una sola gente. ¿A quién? Al director. ¿Y los otros empleados? Y no, era que no iban. Entonces, ¿por qué también así mismo como está funcionando ministerio? ¿Por qué no agarra y empieza a eliminar botellas? Ay. Y sabe que hay miles. ¿Botellas? Gobierno de Luis, pero, no el gobierno de las botellas. Botella no, botellones. ¡Ey! Déjalo ahí. Hablamos con el pueblo. Saludos, buenas. José. Tira para adelante. Yo me pregunto, hermano mío. Tulio dice que van a meter preso a los. Tulio Jiménez dice, oye bien, que vayan ensayando los PRMistas. Es lo primero. Exacto. Y que no es el PLD que lo va a meter preso. Que es el pueblo que lo va a mandar a buscar preso por corrupto. Cuando el pueblo y ellos, los PLDistas, quieran meterlo preso, ya los PRMistas, los huesos de ellos van a quedar en la ceniza, porque ¿cuándo va a llegar nuevamente el PLD al poder en este país? Si nadie lo quiere, por criminales que fueron, por ladrones, por corruptos, ¿cuándo van ellos a llegar? Ahora, si tú dices la fuerza del pueblo, menos mal que es opción de poder, pero... Hablándome a mí de PLD, donde esa vaina se desbarató. José, Dios te bendiga. Bueno, seguimos los opinadores. Mello, y hay un problema, se está diciendo, dice Farideh Raful, que el PLD, el PRM, podría llegar a ser gobierno 40 años más en la República Dominicana. Saludos, buenas. Saludos, buenas. A su orden. Este televidente que llamó. Que se preparen, porque yo creo que ellos no van a llegar al 24. Ellos se van a ir ahorcando uno a uno por ladrones, porque tienen el país de tartalao, reguero de ladrones que acusaban al PLD. E independientemente, ellos han salido más ladrones que los ratones. ¿Cómo? Ay, mi amor, pero bájale un ching, no lo lleves tan forzado. Saludos, buenas. Saludos, buenas. Buenas, José. A tu orden, hermano. Tira para adelante, gradúate. José, tú sabes que aquí las autoridades hacen lo que le dan la gana. Y el presidente vive en el aire. Maestro. ¿Cree que las cosas se hacen? Ahorita le voy a presentar un video de Tecachi acabando con los fiscales y los jueces de este país.
Déjame decirte sobre ese tema. Que te ahí voy a mandar, te voy a poner ese filete ahorita. Ahí vi unas declaraciones de Leonel diciendo que hay que investigar. Oiga, Leonel. Esa salida de Tecachi. Leonel. De Tecachi. Tú me estás entendiendo. Leonel. Cuando aquí Figueroa se le salió por entre las narices a todas las autoridades, eso no se investigó. Y nadie dijo nada. Cuando todavía no sabemos dónde está Quirinito, si es verdad que está muerto, ya, vivo, Quirinito. O anda de parranda. Ay, Quirinito. Entonces, ¿de qué que estamos hablando aquí, señores? En este país se mueve el dinero, mi hermano. Solamente el dinero. El soborno. Si tú tienes par de pesos, tú te puedes hacer lo que tú quieras con las autoridades de este país. Te puedes burlar del país. Señores, despedimos la transmisión a través de la Monumental 100.3 FM. Gracias a Tony Parache y todo el equipo de la Monumental 100.3 FM por permanecer con nosotros en esta primera hora informativa de los opinadores a través de Luna TV, Canal 53 y la Monumental. Así que gracias, nos despedimos de la Monumental 100.3. Seguimos acá en cabina. Saludos, buenas. Buenas, José. Bien, hermano, a tu orden. Mira, José, primeramente que no se pongan a oír a toda la caballada que dice Leonel, porque Leonel está entreteniendo para que el PRM le dé un tablazo por atrás a todo el pueblo. ¿Para que el PRM le dé? Un tablazo al pueblo. ¿Tú sabías que hay una persona que dice por ahí que nos preparemos para lo que viene? Que supuestamente aquí se está embullando el pueblo, que con la ley de DNI, que sé yo qué por allí, que sé yo qué por allá. Eso mismo. Y déjame decirte. ¿Y qué tú sabes? Y déjame decirte algo más. Sí. No, eso viene, ese tablazo viene, olvídate. Que por eso están embullando el pueblo y Leonel se ya está ofreciendo embullar el pueblo. Ahora, otra cosa más que te voy a decir. Dígame a ver. Primeramente, ninguno sabe gobernar. Porque primeramente, si Danilo dice que construyó la escuela y todo y no la terminó, en vez de este ponerse a dar picazo en tierra, debe terminar esas obras. Sí, darle seguimiento al Estado. Seguimiento porque es para el pueblo. Claro. Y déjeme decirte, hasta Abinader va a caer preso, porque tú sabes una cosa, ¿de qué le vale un presidente decir? Óyeme, ¿de qué le vale un presidente decir que es serio cuando todos los que están al lado de él son unos corruptos y narcotraficantes? ¡Ay, santo! ¡Ay, santo, mi hijo! Déjalo ahí. Hablamos con el pueblo. Estos son los opinadores. Luna TV, Canal 53. Los teléfonos están en pantalla para que usted siga opinando. Diga lo que siente. Saludos, buenas. Buenas, José. A su orden, veterano. ¿No hay que reconocer alguna cosa? Sí, sí, claro. Sí, como el crecimiento de la deuda. ¿Es qué? La gente no puede... Pero ayúdalo. Pero yo creo que te iba a decir algo positivo. Ayúdalo. La gente no puede salir a la calle. ¿Cómo que no? Oye... Ay, lo atraco, eso es, por los botones, nada más que ir a la policía todos los lunes para que tú veas. Además de eso, el costo de la vida. Ellos ilusionaron a este país que iba a ser un gobierno pequeño. Sí. Y ha aumentado la empleomanía a 127,000 personas. Wow. Y la mayoría de los dirigentes de zona del PRD cobran sin trabajar. ¿Cómo? ¿Que cobran sin trabajar los PRMistas? La mayoría cobran sin trabajar, no 20 mil, no, de 50 para arriba. ¿Cómo? No, pero tú estás hablando de las pensiones solidarias, sería, ¿eh? No. Dirigentes del PRM que cobran sin trabajar. ¡Ay, mi madre! Que están nombrados en una institución medio y no van a trabajar, dice el amigo. Hablamos con el pueblo. Saludos, buenas. Carlos. José. Humildemente, oye bien. Dime a ver. ¿Con qué partido es que ellos dicen que van a ganar? ¿Por qué dicen que no es con el PLD? Ustedes van a tener PRM hasta el 2040 en República Dominicana, pues, dice el PRM. Yo creo, entonces dice que lo van a llevar los PRMistas presos. ¿Pero con qué partido que ellos piensan que puede ganar? Pero ellos dicen que ustedes los PLDistas están en un 10%, que Leonel Fernández es un partido minoritario todavía. Entonces ellos dicen que son los líderes de la masa popular. Es que ellos no hay con quién tumbar el PRM, no hay por ahora. Bueno, entonces él dice que el PRM, medio, va a seguir gobernando por más años en este país. Saludos, buenas. Saludos, buenas, le escuchamos. Buenas tardes para el intelectual, José, el programa. Bien, a tu orden, te escuchamos, hermano, adelante. Es para referirme
al desastre que hay allá en el sistema eléctrico. Porque el gobierno se empecina en mantener los peores funcionarios en su pueblo. Ese Marrancini, que lo que tiene una mafia ahí, en esa era. Uno de los hombres más serios de este país, Celso Marrancini, dice la gente. Sí, y ahora hay que dar energía a Puerto Rico si el país está pagado por completo. Pero venga acá, puede ser una bula al pueblo dominicano. 2,000 megas, dice Celso Marrancini, van a incorporar de aquí al 2027, perdón, para poderle vender energía a Puerto Rico. Pero, por otra parte, pero eso va a estar, el pueblo dominicano no va a soportar ese abuso que tiene esa supuesta compañía, esa supuesta distribuidora energética. Usted sabe lo que es mandarle un servicio, una factura carísima a los ciudadanos sin brindarle servicio y cobrarse la rajatabla a la mala. Bueno, el empresariado, los comerciantes y los ciudadanos en general no van a soportar ese abuso. Bueno, gracias por llamarnos. Atención, Celso Marrancini. Si te falta valor, huye para acá, que estamos así, ve, reventado. Timbi, pero hay un problema. Llégale a Mayella ahí en La Vega para que tenga valor y puedan resolver el problema que tienen en la EDE del sistema energético. Yo, director, pausamos. En tan solo segundos regresamos.